Los indígenas del departamento del Cauca se mostraron preocupados ante la ola de crímenes que se vienen presentando en los últimos días en este departamento. Así lo ha expresado el consejero mayor Yanaconas, Ferley Quintero, quien pidió al gobierno nacional la pronta intervención para frenar el desangre en esta sección del país. Ya sinceramente estamos preocupados y manifestamos públicamente a través de los diferentes medios de comunicación departamental y nacional que el gobierno no está atendiendo verdaderamente la guerra que otra vez está agudizando en el departamento del Cauca, no está generando la política que debe verdaderamente generar como gobierno para atender y para mermar esta situación de las muertes que se está presentando en todos los municipios del departamento del Cauca, especialmente con las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas. El líder indígena aseguró que si no hay respuesta del gobierno nacional y continúan los asesinatos contra indígenas y líderes sociales, no les quedará otra opción que levantarse en acciones políticas exigiendo respeto por sus territorios. Este llamado al gobierno nacional de que atendamos esta situación verdaderamente como debe ser. De lo contrario, creemos que la gente se va a levantar, las organizaciones sociales nos tenemos que levantar en acciones políticas exigiendo la defensa de la vida, exigiendo el respeto hacia nuestros territorios. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.